Santiago. San Pedro de los Salazar. Mejor conocido como El Álamo. Para conocer más sobre la importante tradición musical y gastronómica que El Álamo ha aportado al municipio y la razón por la cual se le conoce como El Álamo, hagamos un recorrido a través de su historia, escuchando este relato escrito por don José Lastra Cavazos. A mediados de la década de los años 20, en la congregación de San Pedro de los Salazar, se estableció un restaurante al oriente del Camino Real, hoy carretera México-Laredo, siendo su propietario el señor Joaquín Morales Cavazos. El restaurante estaba compuesto por dos estancias de madera. Tenía techos de lámina de dos aguas y una pequeña marquesina, con la escrita, El Álamo Café, San Pedro, Villa de Santiago. A un lado del establecimiento, se encontraba un frondoso árbol, de los llamados Álamo. Durante la construcción de la carretera nacional, todas las personas que trabajaron en la obra, desde ingenieros hasta peones, solían decir frases como, vamos a almorzar al Álamo, refiriéndose al establecimiento. Fue así, como desde entonces, la congregación de San Pedro de los Salazar, en Santiago, Nuevo León, ha sido llamada y conocida como El Álamo, por el recuerdo de aquel restaurante, que una vez existió, al lado de aquel frondoso árbol. De los años 30, don Joaquín Morales Cavazos vendió el restaurante a don Alfonso Salazar Tamez, quien, siendo un empresario, construyó un edificio al lado poniente de la carretera nacional. El lugar prosperó rápidamente, llegando a tener gasolinera, carnicería, molienda de caña, mueblería, albercas, una terraza para eventos sociales, además de diversiones para niños, como paseos a caballo y un pequeño zoológico, donde la atracción principal era un oso que sabía tomar sodas y era famosamente conocido como el oso del Álamo. Pasaban por la carretera nacional durante su recorrido de ida o de regreso de la ciudad de Monterrey. Llegaban al restaurante El Álamo. Los operadores de los autobuses decían a sus pasajeros: 20 minutos para ver el oso. Los pasajeros bajaban del autobús y disfrutaban de las atracciones del lugar. Los domingos por la tarde amenizaba el ambiente el famoso grupo regional Los Montañeses del Álamo, de don Pedro Mier. Desde luego yo confirmo que es muy cierto y muy notable que no hay dicha en este mundo sin tener uno a sus padres. Durante el fin de semana, el lugar se llenaba de familias regiomontanas, de todo el estado de Nuevo León y también del extranjero, que acudían a deleitarse con las presentaciones de artistas que don Alfonso Salazar traía a su establecimiento, como la actuación de la reina de la canción ranchera, Lucha Reyes, en la década de los 40. Cuando este restaurante cerró sus puertas, en la congregación de San Pedro de los Salazar se sintió un inmenso vacío, y dejó una gran nostalgia en sus lugareños. Las personas que vivieron esta maravillosa época del Álamo cuentan que al pasar por este lugar, sienten como si el restaurante estuviera aún abierto, y recuerdan la alegre música de los montañeses del Álamo, de don Pedro Mier. De esta época, llegó a nuestros días, el Álamo, nombre común con el cual la gente conoce a San Pedro de los Salazar, Santiago, Nuevo León. Desgraciado yo, que quedé solo en el mundo. Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar. Donde quiera que me hallaba, ella se ponía a llorar. Y si algo me pasaba, ella me iba a consolar. Para el huérfano no hay sol, todos se muestran tiranos. Primos, parientes y hermanos lo avergüenzan en la calle. A cada paso que doy, me recuerdo